¿Nos vieron? No creo. Martino no nos dejará ir. Martino no nos dejará. No nos atrapará. Lo lograremos. Sí. Lo lograremos. Lo sé. Lo sé, amor. Nuestra pasión. Dos meses antes. Para su comodidad, la caja. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Una bolsa? Sí, gracias. Ahora es comida artificial. El sabor no es el mismo. ¿Es todo? Son exagerados. No sé a dónde vamos a llegar. Son 8:20. Le recordamos a toda nuestra clientela que tenemos grandes ofertas en todos nuestros departamentos. Buenos días. 1:55. Gracias. ¿A usted? Gracias, que tenga buen día. Por los cuales tenga un buen día. Oye, ¿no vas a descansar? Sí, ya voy. ¿Qué es esa basura? Esto es comida. Me da energía. ¿No sería mejor un plato de verduras? Estas cosas las comen los astronautas. Lo que sucede es que eres tonto. Sí, cómo no. Hay demasiada gente a esta hora. Jubilados, amas de casa. No, algo más. Nada. No, no, no lo hagas. Al menos abre la ventana. Estoy nervioso. ¿Qué no sabes sobre los fumadores pasivos? ¿Así está mejor? Deberías dejarlo. La vida no me deja. Me alegra que estés aquí. ¿Tesoro nunca tocas? De todos modos, no te enojas. Algún día me enojaré contigo. ¿En serio? ¿Y luego me castigarás? ¿Por mi mal comportamiento me darás una nota? Y yo que pensé que estarías durmiendo. No lo estoy. Estoy despierta. Y tú también. Debo escribir un par de correos electrónicos, tesoro. Ve a la cama. Iré allá pronto. Vuelva pronto.
Buenos días. $1.85. Nunca cuesta lo mismo. Será porque nunca pesa lo mismo. Son muy organizadas. Vi un documental hace tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sobre hormigas. Vi un documental. Tienen toda clase de nidos, es decir, nidos especializados. Se parecen a estos laberintos griegos, ¿no? Sí, comparten comida. Todas contribuyen a su colonia. Son un organismo extraordinario. ¿Le gustan los animales? ¿Y qué es lo que odia? ¿Es un examen? Para nada, es solo para conversar y conocerla. Odio los paraguas y a los poetas. Me gusta la gente que trabaja desde la mañana. Bueno. ¿Puedo decirte algo? No pienses mal, pero veo que hace unos días vienes a la tienda y siempre tomas un sándwich con mortadela. Hay una panadería ahí enfrente. Sus embutidos y su pan son frescos. Y no tienes que formarte. Pero prefiero venir aquí. La mortadela es mucho mejor. Hola. Hola. ¿Le gusta madrugar? Sí. ¿Hoy no hay hormigas ni trabajo? No, tengo el turno de la tarde. Oiga, ¿ya desayunó? ¿Puedes hablarme de tú? ¿Cómo te llamas? Juliana. ¿Juliana? Me gusta. ¿Y tú? Leonardo. Entonces, ¿aceptas mi invitación? ¿Desayunamos? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Quieres? No. No, gracias, me tengo que ir. Espera. Me tengo que ir, lo siento. Gusto haberte conocido.
Al fin. El día terminó. Sí, Marina, pero ¿cuánto come la gente? ¿Eh? Me refiero a la comida que llevan. Sus bolsas van llenas, no lo soporto. ¿Ah? Hasta mañana. Nos vemos. Adiós. ¡Qué casualidad! Me parece que siempre andas por aquí. Ah, coincidencias. ¿Ah, sí? Bueno. Es linda. ¿Quién es? Es una cajera del supermercado. ¿Quién diría? Después de tanto tiempo, ¿será que finalmente te olvidaste de la zorra de tu exesposa? Mira, Vito, ¿cuántas veces te he dicho que me molesta que insultes a Clara? No la estoy insultando. Claro que la estás insultando. Solo le dije zorra. Bueno, eso me molesta. Sí. Eso te molesta. Te recuerdo que ella fue la que te arruinó la vida. Oblígame. Idiota. Y anoche conocí a alguien. Después de 2 horas me llevó a casa. Tuvimos sexo por todas partes. ¿En serio? Sí. Y si me lo preguntas, seguramente algo hizo. Estuvo maravilloso. ¿A qué te refieres? Te lo explicaré. Estábamos en la cama. Luego se levanta al baño. Pasa ahí unos cuantos minutos. Y al salir, eso ya está duro como roca, ¿eh? Eso es efecto del Viagra, seguro. Pero ¿a quién le importa? O sea que conoces a un hombre y te vas a la cama un par de horas después. Sí, ¿por qué no? No tiene caso esperar. Tenía ganas de estar con él. Ah, muy lógico. ¿Lo verás después? Pues, si me vuelve a llamar, sí. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡No dejes repetirlo! ¡Saca todo el dinero! ¡Sácalo! ¡Tira la bolsa! ¡Cállate, prisa! ¡Cállate! ¡Ahora! ¡El dinero! ¡Date prisa! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Abre la caja! ¡Ábrela! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Hazlo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡El dinero! ¡Eso! ¡Todo! ¡Todo! ¡Lo que falta! ¡Abre la otra! ¡Abre la otra! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¿Y lo demás? ¿Es todo? ¿Dónde está? ¡Deprisa! ¿Dónde está? ¡Deprisa! ¡Levántate! ¡Lo demás! ¡Obedece! ¡Muévete! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡El dinero! ¡La plata! ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? ¡No tengo tu tiempo! ¡Alto! ¡Suelte las armas, policía! ¡Háganlo antes de que alguien salga lastimado! ¡Háganlo las armas! ¡Ya, ya, ya! ¡No pienso regresar a la cárcel! ¡Camina! ¡Camina! Será mejor que la sueltes. ¡La dejaré ir tan pronto estemos en el automóvil! ¿Escuchas? ¡Déjala ir! ¡Déjala! ¿Quieren que
que le dispare. Guido, Guido, déjala. Guido, se acabó, suéltala. ¿No me crees capaz? ¿Acaso piensas que no lo haré? No volveré a repetirlo. Déjala. De acuerdo. De acuerdo. Tranquilos. Lo haré. La dejaré. ¿Cómo te sientes? Entonces no estoy muerta. No tienes nada. Solo te desmayaste. Tenía miedo de perderte. Cuando me llamaron, me dijeron, tu esposa tuvo un accidente. Me asusté mucho. La policía es una escoria. Se desquita con los que menos tienen. ¡No me voy a mover! ¡Todos van a obedecer! ¡Somos la ley! ¡Maldito policía! ¿Qué demonios quieres? Atención a las unidades en la zona sur. ¡Leo es policía! ¡Leo es policía! ¡Leo es policía! ¡Leo es policía! Leo es policía, Leo es policía, Leo es policía, Leo es policía, Leo es policía. ¿Tienes todo? Sí, todo. Que tengas buen viaje. Te amo. Adiós. Adiós. ¿Terminaste tu turno? Sí, ya casi. A mí no me gusta trabajar en la tarde. No, a mí tampoco me gusta hacerlo. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Quieres comer algo? No, no, gracias. ¿Quieres caminar un poco? Sí. ¿Y
¿Y cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Lo sabía. ¿Qué? Que eran dos tontos y que el arma era falsa. No dispararían. ¿Siempre estás tan seguro de todo? ¿Tenías miedo? Claro, muchísimo. Pensé que moriría. Me disculpo. Sí, pero mientras tanto no bajaste el arma. Te lo dije, sabía que era falsa. Entonces, hiciste un buen trabajo. Bravo. Eres un héroe. Antes robaron otros supermercados. Los vigilábamos y sabíamos todo sobre ellos. Nunca te hubiera puesto en peligro. Ah, así que por eso ibas todos los días. Por un momento pensé que... ¿Qué pensaste? Pensé que ibas por mí. ¿Y cómo es tu esposo? ¿Martino? ¿Mm? Sí. Nos conocimos aquí y trabaja para una compañía de paneles solares. Es un hombre muy dulce, tiene este acento parisino que nunca se le ha quitado a pesar de todos los años que lleva aquí. En 10 años de matrimonio, nunca hemos tenido una pelea o una riña, un desacuerdo. Siempre cena en casa. No dejo de mirarte, solo pienso en ti. No puedo hacer esto. Disculpa, tengo que irme. No sé lo que dije. Discúlpame, no quería molestarte. Discúlpame. De verdad, debo irme a casa. Tengo que preparar la cena. Espera, no quiero que te vayas así. Espera. Yo tampoco. No puedo dejar de pensar en ti. Ayúdame. Ayúdame y no te acerques más. Por favor, ayúdame y no me busques. Thank you.
Hola. Hola. ¿Sin paraguas? Nunca tuve uno. Entra. Sécate. A veces me doy cuenta de cómo todo está conectado en la vida. Cómo estamos condicionados por lo que nos pasa. Sí, tal vez algún pequeño inconveniente nos desvía y tomamos otro camino. Pero al final, estamos destinados a llegar al mismo final. ¿Por qué lloras? Porque te quiero. Engañaré a mi marido y nunca lo he hecho. Gente que trabaja. Que se despertó temprano. Debo tomar una decisión. No podemos seguir así, siempre esperando que se vaya, que él no esté aquí. No puedo tolerarlo más. Nunca pensé que esto duraría tanto tiempo. Llevamos 2 meses haciendo esto. No se lo merece. Esto no funciona de acuerdo a lo que se merezca o no. ¿Cómo funciona? Lo amas o no lo amas, así funciona. Yo soy su vida, ¿comprendes? Entonces, ¿qué eres? Anda, dilo, ¿qué eres? Soy su esposa. ¿Eso es todo lo que crees que eres? Entonces, ¿qué soy? Anda, dímelo. Mi esposa me engañó con mi hermano. Con mi hermano, ¿entiendes?
Los encontré revolcándose en la cama. Los golpeé a ambos y me suspendieron del servicio. Mi hermano no presentó cargos. Él se fue a Argentina. Y ella solo desapareció. ¿Sabes cuánto tiempo me ha llevado superar toda esta historia? ¿Sabes cuántas malditas pastillas tomé para sacarme de la cabeza que todas las mujeres no eran más que unas zorras? ¿Sabes cuánto tiempo me ha llevado superar toda esta historia? Y no pensé que sucedería esto. Que inesperadamente aparecieras. ¿Pero cuándo sucedió todo esto? ¿Por qué no me dijiste? Porque no es fácil, Juliana. Porque duele. Porque en un instante perdí a dos personas que amaba. Lo siento. Lo siento tanto. ¿Sabes qué me gustaría hacer, Juliana? Volver a ver a mi hermano porque estoy listo para perdonarlo. Me gustaría que hablaras con tu esposo. Que lo dejes. Pero es inútil, porque nunca lo harás. No. No es así. ¡No es así! Dame un poco de tiempo. Yo no quiero eso. ¡Nunca te pedí nada! ¿Qué? ¿Y por qué no lo haces? Hazme sentir que soy tuya. Si me hubieras hecho sentir que soy tuya, pero con acciones, no solo con palabras, ya lo habría dejado. Porque tengo miedo. Porque aún estás traumado por tu esposa. Te encontraste a un amante para decir que todas somos como ella. Solo pueden ser unas santas o zorras. Por mí, vete al carajo. ¡Llévame a casa! ¡Llévame a casa! Sus pertenencias.
Hola. Ya regresé. Pronto estaré en casa. Disfrutaremos del domingo. Claro. Adiós. Escucha esto. Las mujeres ya no son lo que solían ser. Ahora las zorras tienen el control. Mujeres zorras en la cama. Y tienes que entender que ya no son las mujeres provocativas. Con el labial rojo, los tacones altos, grandes pechos bajo la blusa ajustada y una tanga que sale de su minifalda. No, no. Ya no son esas. ¿Ah, no? No. ¿Y quiénes son, ¿Tengo que explicarte todo? Las mujeres zorras esperan semanas antes de entregarse. Ellas no hablan de sexo. Hablan de todas aquellas películas de autor que han visto sobre la música clásica. Este tipo de mujeres actúan directamente sobre tu cerebro, sin pensamientos eróticos, pero estás ahí, dispuesto a la espera, y cuando menos te lo esperas. Las mujeres zorras en la cama te hieren. Y te hacen mucho mal. El carácter aleatorio de la vida. Un juego tonto. Nada más que traición. Somos patéticos, traidores, traicionados. Los recuerdos. El tiempo juntos. El maldito amor que imaginamos. Llega alguien y se rompe el equilibrio. Nunca lo esperas. Miras a los humanos y sientes pena por ellos. No saben o fingen que no saben, que no hay nada estable y todo se mueve. Y las cosas cambian, incluso el amor. Morir. Dejé las bolsas en el auto. Ay. Oye, hola. Hola. Bienvenido a casa. Ábrelo. ¿Pero qué es? Ábrelo. ¿No te gusta? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No tenías que hacerlo. ¿Quería celebrar? Gracias.
Lo perdoné, papá. Es mi hermano. Hice lo que querías. No sabes cuánto lo siento. ¿Cuándo comenzaron? Yo, Martino, yo... ¿Cuándo comenzaste a revolcarte con él? Por favor. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? 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 Hace un par de meses, cuando salí del hospital, fui a su casa. Me lastimas, Martino. ¿Ahí lo hicieron? ¡Responde! ¿Es ahí donde se revolcaron? ¿O lo trajiste a casa? ¿Eh? Por 2 meses me has engañado con ese desgraciado. Viajo por trabajo, lo hago por ti y me haces esto. Cada vez que me voy corres hacia él, ¿no? Esperas a que me vaya, ¿no es cierto? No sé por qué. ¡No! Yo te amo y me haces esto. No era suficiente, ¿eh? No era suficiente para ti. Traté de no verlo, pero no lo logré. Quieres dejarme, ¿verdad? Tú quieres dejarme. ¿Qué debo hacer? Yo te amo. Eres mi vida. ¿Ahora qué demonios voy a hacer? Primero cálmate. Por favor, tranquilízate. ¿De acuerdo? No tienes que ser violento conmigo. Cálmate. Tú no eres mi dueño. Cálmate y hablemos, Martino. De acuerdo. De acuerdo. Puedo perdonarte. Tal vez también fue mi culpa que esto sucediera. Puedo entenderlo, sí, sí, sí. Después de todo, ese idiota te ha estado pretendiendo. Te ha llenado de atenciones. Luego vino el robo del supermercado. Sí. Y en cierto modo, te salvó. Es lógico. Te sentiste atraída. ¿Eh? Es por eso, ¿no? ¿No dices nada? No puedo mentirte más. No puedo dejar de verlo. No puedo. Claro. Comprendo todo esto. Démonos algo de tiempo. Eso quieres, algo de tiempo. Tal vez es solo un desliz. ¿Me estás diciendo que aceptas esto? No lo sé. Pero lo intentaré. No creo que sea una buena idea, ¿sabes? Tal vez es mejor que me vaya de aquí, de esta casa, por un tiempo.
No, no. No puedo aceptar que te vayas a la cama con él. Sí debes irte. No, ¿qué estoy diciendo? No, no te puedes ir. ¿Estás enamorada de él? Sí. Creo que sí. ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Maldita zorra! ¡No vas a ninguna parte! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué hiciste? Ayúdame. Cálmate y dime qué pasó. No sé lo que guió mi mano. No lo sé. ¿Debo entregarme? Ya pensaré en algo.
No lo sé. Detente por aquí. Sí. Gracias, hasta luego. ¿Sabe de quién es el auto que está afuera? No, no sé, compramos esto. Bueno, venda buenos cigarros. Sí. Aquí tienes. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nada más con esto. Bueno, ya sé que es algo más para el que me lo encuentras. ¿Quieres algo más? Encontraremos otra parada y revivemos. Necesitas comer algo. ¿Te sientes mejor? Gracias. Un poco. El juez dirá que fue en defensa propia. Nada más. Eso sería todo. ¿Y tú? Yo sería tu cómplice. Buenas tardes, ¿cómo está? Me despedirían. Gracias. Porque me gustaría mucho, no me voy a molestar. Sí, también los tengo. Vamos a necesitar cuatro pavos. Trataba de matarme. Realmente quería hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue un momento de locura. Cuando pierdes la cabeza. Tal vez hubiera sido mejor que me muriera. ¿Por qué dices eso? ¿Y yo? Tú eres mi vida. Eres mi amor. Acércate. ¿Qué haremos, Leo? ¿Qué hacemos? Tomé mi bolsa con el pasaporte. Tomé esta bolsa sin saber que estaba adentro. Lo había buscado por días. Aquí está. ¿Cómo está? Aquí está. Vámonos. Huyamos de aquí ahora. ¿A dónde? Vámonos ahora. Argentina, con mi hermano. Nos iremos y comenzaremos de nuevo. De ahí viajaremos directamente a Zurich o a París.
Ahora, comencemos de cero. Una vida nueva. Una vida nueva. Dame tu teléfono. Hay lugar. Quedémonos aquí. No sé. Encuentran muerto al genio de los paneles solares.
it hurts, I know. But let it show. No disguise. The bruises, the bones, the cracks in the stones. No compromise. No compromise. You left your soul out of my sight. I stood too low. Hicimos bien en escapar. Tal vez debí quedarme, tal vez... Hicimos bien, Juliana. Todo está bien. El interrogatorio, la cárcel, los abogados, tú en el ojo público. Hicimos lo correcto. De hecho, deberíamos irnos ahora a Roma. Sí. Leo, ¿alguna vez has querido un hijo? ¿Quieres un bebé? ¿Un bebé? Uh-huh. Uno de esos que cuando nace hace que los amantes se conviertan en padres. Uno que de pequeño te quita todo y te causa problemas de mayor. Sí, esos. Exactamente esos. Quiero un hijo tuyo. Está bien. ¿Sí? Está bien. Sí. Esta lluvia es dañina. Es mala. Está maldita. Me siento mal, detente. Para, me siento mal. Por favor. Camina y vuelve al auto.
¡Basta, Leonardo! ¡Quiero regresar! ¡No puedo tener un nuevo comienzo así! ¡Siento un peso enorme que oprime mi pecho! ¡Es demasiado para poder soportarlo! ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Pero de qué hablas? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Señor. Pase. Necesito su ayuda. Dime, ¿qué necesitas? Me siento mal. ¿Te puedo dar un poco de agua? Tranquila, sí, te la traigo. ¿Un poco de agua? Necesitamos ayuda. Gracias. ¿Ya te sientes mejor? Debemos llamar a la policía. ¿Tiene teléfono para llamar a la policía? ¡Nos vamos de aquí! ¡Discúlpenla, señores! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Ya déjame! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dime por qué, carajo! Miro hacia el futuro, pero no veo nada. ¡No veo nada! Escúchame, ¿quieres? Hazlo con atención. Martino se ha ido. Martino ya no puede querer un carajo. Pero tienes que decirme, ¿qué demonios quieres? ¿Quieres volver? ¿Y entregarte a la policía? Perfecto, volveremos y así te entregarás. ¿Está bien? Solo dime, ¿qué carajo quieres? Martino está muerto, lo siento mucho, pero ya no está vivo. No puedo evitarlo, ni tú tampoco. Pero estamos vivos. ¡Estamos vivos! Y tenemos una maldita oportunidad pequeña, pero la tenemos. ¡Y quiero aprovecharla! ¡Quiero empezar de nuevo, desde cero! Maldición. Revísalos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Vámonos.
No es cierto. ¡Carajo! ¡Nos persiguen! Mantén la calma. ¿A dónde? Dime a dónde vamos. Dime. ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Tranquilízate, ¿quieres? Mantén la calma. ¡No nos atraparán! ¡No nos atraparán! ¿Nos vieron? No creo. Vámonos. Se fueron. Ya se han ido. Se han ido. ¡Maldición! Salgamos.
Nuestra pasión. Juliana. Leonardo. Thank you.